38 minutos han pasado de las 9. Rápidamente vamos a buscar a Iván López. Vamos a las calles de San Luis. Ahí está, entonces. Te escuchamos, Iván. Muchas gracias, chicos. Nosotros seguimos en las calles de San Luis en busca de información y a esta altura de la mañana estamos en la zona céntrica para dialogar con el director de recolección de residuos del municipio capitalino, Miguel Domínguez, porque bueno, han hecho un trabajo sumamente importante, un relevamiento de los containers que hay no tan solo en la zona céntrica, sino también en diferentes puntos, diferentes barrios de la capital puntana. Y Miguel nos va a comentar de qué se trata este relevamiento que han hecho en cada uno de los containers, porque también la idea y el propósito del municipio es concientizar al vecino que se ha encontrado y demás. Miguel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirme y atendernos. Hola, buenos días, buen día a la audiencia. Mirá, estamos tratando de concientizar al vecino del buen uso del contenedor. En este sentido, la aplicación del servicio de contenedores es muy útil y muy ágil. ¿Por qué? Porque es todo un sistema automatizado. El mal uso conlleva a cortar el servicio, a retirar el contenedor, descargarlo manualmente, hacer todas las reparaciones que hay que hacerle para volverlo a colocar, ¿sí? Y eso lleva un tiempo y un proceso y cuesta dinero. ¿Sí? Aparte, tratamos decirle al vecino que lo cuide el contenedor, porque es un servicio muy bueno, ¿sí? Tiene tapas, no emana olores, ¿sí? Tiene sus beneficios. Bien. Miguel, ¿qué se le recomienda al vecino? Digo, porque no es para, tirar cualquier tipo de residuo, digamos. Exactamente, es para residuo domiciliario, ¿sí? No se puede tirar, como repito, no se puede tirar escombros, no se puede tirar ramas, no se puede tirar chatarra, porque eso se deposita dentro de un sistema que tiene una prensa, ¿sí? Con unos cilindros neumáticos, donde dificulta todo el proceso, ¿sí? Se traba el camión por dentro, ¿sí? Aparte, conlleva todo el desgaste indebido de las piezas que lleva el sistema automatizado. Bien. Miguel, ¿ustedes han encontrado falencias después de hacer este relevamiento, diferentes containers, no tan solo de la zona céntrica, sino también en algunos barrios hay containers, ¿no? Exactamente, sí. El problema serio por ahí es que se le prende fuego, ¿sí? El sistema tiene unos pernos que van al costado que son de teflón. Cuando se prende fuego eso se derrite, ¿sí? Y hay que cambiarlo. Y se cambian los tensores también. Y eso conlleva al deterioro del contenedor. Aparte, tengamos también en cuenta que en este momento estamos tenemos problemas muy serios con el robo de tapas de los contenedores, ¿sí? Y son caras. El proceso conlleva un montón de dinero, la reparación. Bien. Bueno, qué importante esto, Miguel, de que el vecino, la vecina empiece a concientizar para utilizar, digamos, el container como corresponde, o sea, para los residuos domiciliarios y que de así, de alguna u otra forma, empiece a mejorar el servicio, porque esto también es un trabajo en conjunto, digamos, entre el municipio y entre la familia, digamos, el vecino, la vecina. Exactamente, es un trabajo en conjunto que le pedimos al vecino que lo cuide, ¿sí? Porque con esto nosotros podemos prestar un buen servicio. Bien. Muchísimas gracias, Miguel. Por favor, gracias a ustedes. Hasta allí pasaba la palabra del director de recolección de residuos en el municipio capitalino, Miguel Domínguez, comentándonos sobre este relevamiento que han hecho de los containers en la ciudad capital de San Luis y también concientizando, aconsejando al vecino, a la vecina, a la hora de sacar, digamos, de la vivienda los residuos domiciliarios. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Iván. Bueno, importante información, entonces, para tener en cuenta, vecinos y vecinas de la ciudad de San Luis. 9:43, seguimos.